Ay, qué pereza cantar el himno. No, eso no lo digas. Acuérdate que es nuestro himno, nuestro país. Puya, más que sin desayunar vine hoy. Ah, pero cuando estás en el estadio. Bueno, ahí es distinto, porque uno ya hasta comió y todo. Ah, no pongas excusas. En fin, la hipotenusa. A A continuación, continuación, la la oración a oración la a la bandera bandera por el por el alumno alumno Ángel. Ángel. ¡Guachamaje! El ángel bien nervioso se mira. Se me hace que no se la puede. ¿Cómo vas a creer que no se la puede? No, hombre, no hubiera pasado. Ah, vos fíjate. Ya vas a ver que la va a regar. Yo sé que no se la puede. Oración a Oración la a la bandera bandera salvadoreña. salvadoreña. Dios Dios te te salve salve María. María. No, 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 espérense, Este, una una disculpa, disculpa, ay ay Dios Dios mío, mío, no no pensé pensé que que fuera fuera a a pasar pasar esto. esto. Vaya, dígalo usted, pues, ya que está ahí, no pierda tiempo. Bueno, Bueno, yo yo la la voy voy a a decir decir entonces, entonces, ya ya que que oración oración a a la la bandera bandera salvadoreña. salvadoreña. Que Que hoy hoy ceñimos ceñimos a a tus tus inmortales inmortales sienes. sienes. A A continuación, continuación, un un punto punto artístico artístico por por parte parte de de los los alumnos alumnos del del primero primero general. general. Ah, ya vamos con los bailes. Y ni bailan. Hay quienes solo se quedan ahí medio meneándose toda la canción. Ah, cabal, pero no, hombre, hay quienes sí se pelan y hacen un buen punto artístico. Sí, mira, el año pasado hubo un grado que bien chivo mandó a hacer las vestimentas y hasta las máscaras. Y la coreografía les quedó bien buena. Sí, me acuerdo, pero esos bichos ya se graduaron. Hoy les toca a los nuevos. Ya vamos a ver, con que no vayan a salir con el sombrero azul. Ey, sí, vos. Solo el sombrero azul quieren bailar todo. ¿Sabe por qué va? A saber, y ni la bailan, como te digo, pero veamos. Ya viste, te dije, solo esa. Y espérate, que todavía faltan los demás grados, a ver cuántos bailan esa misma. Un Un aplauso. aplauso. A A continuación continuación va va el el primero primero técnico técnico con con el sombrerero el sombrero azul azul también. también. Recibamos Recibamos con con un un aplauso. aplauso. El El segundo segundo técnico técnico nos nos deleitará deleitará con con el el sombrerero sombrerero azul. azul. Y Y tercero tercero técnico, técnico, también también con con el el sombrerero sombrerero azul. azul. Y Y para para finalizar, finalizar, los los alumnos alumnos del del segundo segundo general. general. Maje, nuestro grado va. A ver qué ondas. Ay, y el sombrero azul también. Uy, ya la riegan. ¿Y qué creen? Que el sombrero azul, esa Esa no no es es la la que que van van a a bailar. bailar. Ah, al fin, juepulla. Qué bárbaros, ya era hora. Ellos Ellos les les van van a a cantar cantar la la canción canción de de Patria Patria Querida. Querida. Ay, no, esa canción también. Solamente esa quieren cantar. El año pasado 3 grados la cantaron. Ya ves, el sombrero azul es para bailar y patria querida para cantar. Y así se las agarran. Quizás son las más fáciles, por eso. ¿Sabes? Todos se vuelven locos con esas dos canciones. Y está bien, son bonitas.
Pero te digo cuál sería buena para pasar a cantar. La rola más salvadoreña que conozco hasta ahora. El corrido de los Red. Ah, sí, de veras. Puya, antes lo hubiéramos pensado. Pero no creo que nos hubieran dejado cantarla porque, aunque no dicen malas palabras, va, es una rola ahí bastante relajada. Las otras son como formalonas ahí. Vos me entendés, va. ¡Ey, inviten pues, mancos! ¡Ve! Ya vino el Dios te salve María. ¡Ay, sí la regaste, maje! ¡Ey, no me cheles! Eso no fue error mío. Yo lo hice a propósito porque yo no quería decir la oración a la bandera. Ya me querían obligar. ¡Ah, casaca, casaca! A vos se te pelaron los cables ahí enfrente de todos. Sí, como si te querías orinar, se veía. Ya quería llorar. Ve, ustedes no frieguen. Yo le dije a Isabel, mira, yo no quiero pasar al frente, pero ella dijo, vas a pasar y se acabó. Así que de alguna manera me tenía que zafar. Vaya pues, vamos a hacer como que te creemos. Ajá, ya los oí. Así que fue a propósito. Y por eso me tocó a mí decirla. Ya vas a ver, Ángel, si sos basura. Vaya pues, pero eso ya pasó. Ya no podemos de regresarnos. Pues sí, ni modo. Ah, miren, les ando atol de lote a una cora. A mí me hace daño el atol de lote. Me agarra ventosos. Hey, me imagino. Menos mal que no te aventaste uno enfrente de todos ahora. ¡Ey, dame uno, porfa! ¡Yo sí quiero! ¡Invita! Solo para vos comprás, codo. ¡Ve! ¡Culpa mía es que se ha acabado, maje! ¡Cabal! ¡Gran acabado es este! Usted cállese, que peor es no querer pasar al frente por llorar. ¡Shh! ¡Ya, hombre! ¡Compren y cállense la jeta! No queremos, gracias. Tal vez paren otra vez. Ah, solo Adrián compró uno. Bueno, peor es nada. ¡Ey, bichos! ¿Y cuando terminemos el instituto, qué vamos a hacer? Yo me voy a ir para la USA. Solo salgo del instituto y para allá voy. No me espero ni un segundo más aquí. Uy, ¿a qué resentía te oí, vos? No es eso. Es que aquí está bien difícil y si uno quiere lograr algo, toca cruzar la frontera. Pero no crean que me voy a olvidar de Salvador. Estando allá voy a buscar pupusas y ya van a ver. Eso es bueno. No hagas como esos muelas que apenas 2 días llevan allá y dicen que ni saben qué es El Salvador. Ah, cabal, es verdad. Ya ni las pupusas quieren comer con las manos. U otros dicen que las pupusas son comida de chucho y de aquí salieron los majes. Sí, pero en septiembre, el mes de la independencia, se avientan grandes publicaciones de extraño mi tierra que me viene a hacer, la llevo en mi corazón, bla bla bla, mi bonito El Salvador. O también dicen, si volviera a nacer, elegiría nacer en El Salvador. ¿Cómo no? Es verdad, varios son grandes alucines, pero yo no voy a ser así. Yo sí sé de dónde soy. Bueno, salud pues bichos y gracias. Nos vemos mañana en el instituto. ¡Salud! ¡Cuídate! Cuando llegues allá nos mandas pisto. ¡Que te vaya bien! ¡Vaya pues, inviten! ¡Donas al 2x1! ¡Qué rico! Nada, nada, vayan a hacer fila. ¡Ninguna fila! ¡Pasarlas aquí! ¡Ay, esos loquitos peleándose por donas con cuca, wey! No tiene pisto ni para comprarla en este mes.